da mucho gusto saludarles. Y estoy disfrutando, me estaba comiendo una quesadilla que me regalaron ahorita, muy rica. Y eso me llevó a meditar en una buena palabra. Fíjense, hay una palabra que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar todos los hermanos juntos y en armonía. Y me impacta mucho el hecho de que digan los hermanos juntos y en armonía, porque tiene que ver con la identidad que tomamos cuando nos comportamos como hermanos. Porque la Biblia dice, perdónenme, ya se me atravesó la quesadilla. La Biblia dice que un amigo, bueno, más bien dice que el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigos, y dice, y un amigo es más cercano que un hermano. Pero ¿qué tal cuando todos nos comportamos como hermanos? ¿Qué tal cuando no hay diferencia entre los amigos y los hermanos y todos nos consideramos una familia? No voy a decir en qué consiste esto. Que fíjense, dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Traducción: miren qué padre es cuando todo mundo trae algo que dar, cuando todo mundo tiene algo que aportar, cuando todo mundo tiene la misma identidad del Padre, que está dispuesto a darse a sí mismo por los demás. Y no estoy hablando de sacrificar nuestras vidas, no, es una actitud de poder dar, es una actitud de poder enseñar, es una actitud de siempre tratar de ser el eje que aporte a las vidas de los demás. Y cuando funcionamos de esa manera, es como cuando hacemos las famosas fiestas de traje. Todo mundo trajo algo y todo mundo está dispuesto a dar, y no llevan los restos del arroz que les quedó la semana, sino que todo el mundo preparó algo con la intención de agradar a los demás y de darles algo bueno. Eso es algo que a mí me puede encantar, porque no estamos hablando que nada más todo el mundo tiene que llevar algo de comer o todo el mundo tiene que llevar algo, pero todo el mundo tiene algo que puede dar. Hay gente que tiene una capacidad sobrenatural de escuchar a los demás y puede ir y ser un buen puede ser un buen oído. Hay quien puede ir y tiene el talento de cocinar. Pero podemos vivir en armonía cuando sabemos que todos no somos un mueble, sino que todos tenemos una capacidad de dar y de aportar, porque esa es nuestra naturaleza. Fíjense nada más, porque esa es nuestra naturaleza, eso es para lo que Dios nos diseñó. Y el problema es que hay gente que no sabe dar porque se niega a sí mismo la naturaleza que Dios puso en él o en ella. Y eso está muy grueso. Es una delicia, por eso dice cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué bueno y qué delicioso es saber y reconocer qué es lo que Dios ha puesto en nosotros, que podemos dar y que podemos aportar. Y cuando lo podemos dar y cuando lo podemos aportar, lo hacemos siempre. A mí me gustan esas ocasiones, esto ha pasado con mis amigos los Rivas, ¿no? Cuando no hablamos previamente y de repente nos damos cuenta que todo el mundo compramos postre y nos sobra postre, y es rico porque así ya tenemos pretexto para juntarnos un par de días para acabarnos los postres. Bueno, y cuán delicioso saber que todos pensamos en dar algo y en aportar algo, ¿no? Yo creo que esa es una gran oportunidad. Así que, queridos amigos, ¿por qué no pensar? ¿Por qué no meditar en cuáles son esas cosas que son especiales en nosotros? ¿Cuáles son esas cosas que se nos facilitan? ¿Cuáles son esas cosas que nos distinguen y que se nos facilitan para dar? Para que nosotros seamos quienes aportemos en el dar. Es como, hay gente que es increíble intercesora y ora todo el tiempo, pero hay gente que es un mejor rey y que sabe dar.